Las bolsas europeas cotizan a estas horas prácticamente planas, con signo mixto y movimientos moderados a la espera de lo que pueda ocurrir finalmente con el Brexit. Ayer había optimismo, habló el ministro de la Unión Europea para el Brexit y dijo que era posible un acuerdo a lo largo de esta semana. También parece que Boris Johnson hizo una serie de concesiones y se hablaba incluso de un acuerdo inminente, pero hoy vuelve otra vez el pesimismo. Se comenta que las negociaciones están estancadas y ahora habrá que ver qué... Es lo que sucede. Los más pesimistas hablan de un posible as en la manga por parte de Boris Johnson, de que el primer ministro intente sacar adelante esa idea de un Brexit duro y que incluso al final tenga que intervenir la justicia. Pero sin embargo, a estas horas ha habido unas declaraciones del ministro británico para el Brexit que ha dicho que Johnson está dispuesto a pedir una prórroga si finalmente no hay un acuerdo antes de la fecha tope del 19 de octubre. El primer ministro británico ha repetido en múltiples ocasiones que no quiere pedir una prórroga, incluso ha dicho que prefiere acabar en una zanja tirado que pedir una prórroga, pero parece que finalmente sí solicitará el retraso respecto a esa fecha establecida del 31 de octubre. Así están las cosas, en estos momentos hay mucha cautela, a ver qué es lo que va ocurriendo a lo largo del día, probablemente durante esta noche, que a lo largo del día de mañana se despejarán eh, las incógnitas, así es que los mercados, los inversores están, como les decimos, muy cautelosos porque este es absolutamente el tema del momento. Aquí en España hay otro asunto, esa tremenda incertidumbre política, esa situación convulsa en Cataluña. Eh, Pedro Sánchez se va a reunir con los principales líderes políticos y no descarta ninguna medida en Cataluña. Eh, Abascal de Vos ha pedido que se declare el, el, el estado de excepción perdón, en la comunidad autónoma. Hay muchísimos disturbios ayer por la noche. Eh, hubo quema de contenedores, continúan los disturbios durante esta jornada y también las marchas, hoy más o menos pacíficas, y ya les decimos situación de mucha incertidumbre en Cataluña y en España, sobre la cual se hacen eco todos los medios internacionales. Los futuros estadounidenses, que a estas horas están cayendo en torno a un 0,2%, tranquilidad respecto al asunto de Estados Unidos y China, hoy, como ya les hemos comentado, todo es Brexit.